Ukla Howdy regresa a WWE. Aquí analizaremos el posible retorno de este Oscuro Luchador. Así que te invito a que te quedes al final. Y antes de empezar, déjanos tu like suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE. Se viene un Round Camino a Money the Bank. Y el nombre de Ukla Howdy suena fuerte para regresar esta noche en Round. El último, la última señal que dio en el show que, que tuvimos hace poquito nada más, dio a entender que está de regreso y vendrá con muchas novedades. Muchos piensan de que Uklahoma no viene solo y viene con luchadores muy un poco extraños, entre ellos Alexa Bliss, eh, Nicky Cross, Joe Gacy, eh, el mismo Eric Rohan y Dester Lumix. Al parecer estos son sus aliados para esta nueva familia que está integrando una vez más Howdy. Ante la partida eh, de su hermano Bray Wyatt, UCLA Hody empezará a liderar un nuevo equipo, una nueva familia, a conquistar el reino de WWE. Recordamos que el debut oficial que tuvo UCLA Hody fue en el año 2022, más o menos como a, las, a la quincena de diciembre, eh, justamente hizo un debut extraño porque atacó a su mismo hermano Bray Wyatt, cuando justamente Bray empezaba a tener problemas un poco extraños, eh, comportamientos raros. Ese fue el debut. Luego recuerdo que tuvo un cariño picante con Bobby Lashley. Se suponía de que Bray Wyatt y Ucla Houdy iban a ser parte de lo que iba a ser WrestleMania en el año 2023. Lamentablemente Bray eh, pues tuvo un problema muy fuerte. Eh, y bueno, luego pues nos enteramos de que había pasado pues eh, algo fuerte y bueno, ya todos sabemos la historia. Ahora, con respecto a Ucla Holdie, eh, Creo de que va a ser algo muy particular su retorno porque pues vamos a ver cómo llega, como para reemplazar a Bray Wyatt o para continuar su legado. Yo creo que va a continuar el legado de Bray Wyatt. Es más, se suponía de que Bray iba a tener aliados y esos aliados iban a ser ellos. Así que vamos a ver cómo se comporta esto. Ya ha habido muchas señales, códigos QR que han lanzado para darnos a entender de que el retorno de este tipo está más que cerca. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el objetivo que tendrá Ucla Howdy en WWE? ¿Será que estará en Raw? ¿Será que estará en SmackDown? ¿O será que estará en las dos marcas como agente libre? Eh, yo creo, en mi, en mi opinión personal, yo creo que Ucla Howdy debería estar en la marca roja, en Raw. ¿Por qué? Para fortalecer un poquito más la marca. Eh, además, porque tienen tres horas de horario. Creo que venderían una mejor historia en la marca roja. Es mi opinión. Así que amigos, se viene una noche especial de round. Definitivamente, la nueva era ya inició y creo que el ingreso de Ucla Houd con todo ese equipo que se viene dará mucho que hablar. Se viene el round, estamos listos para este gran show. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo ves este retorno de Ucla Houd? Y por favor, coméntanos allí. Y si te gustó el video, pues déjanos tu like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE y...